Buenos días, aquí vamos a hacer la entrega de 50 paquetes a cada una, perdón, de un paquete por cada mamá, en total tenemos 50, ¿ya? Cada mes se entrega entre 50 y 60. Eso es lo que tendría. ¿Este subsidio viene de dónde? ¿De Santa Cruz, de Roboré? Porque antes traían de Roboré para hacer la entrega, ¿que ahora es de Santa Cruz? Sí, de Santa Cruz, exactamente. De Santa Cruz estamos trayendo para hacer la distribución hasta que tengamos un punto, ¿no? Que esto se va a llevar a principio de enero. Ya va a haber un punto de distribución de aquí. Por el momento estamos trayendo de Santa Cruz. ¿Qué es el requisito? ¿Qué debe hacer la mamá en estado de gestación para beneficiarse de este beneficio del subsidio? La mamá tiene que asistir a su control desde el momento que está embarazada. Y ella empieza a recibir, se le hace una habilitación desde el quinto mes hasta el octavo mes. Ya es cumplir, tener la puntualidad. Esto es como un premio que se le da para una incentivación para que asista a su control y así cuidar por la vida, ¿no? del bebé prenatal. ¿Algún mensaje, alguna recomendación que quisiera darle a todas las mamás que están en estado de gestación para que vayan a hacerse anotar y tengan esta misma bondad del recibimiento de este subsidio, ¿no? Que asistan a sus controles, ¿no? Para que así puedan llevar, recoger su subsidio, ¿no? Que es una ayuda, que es bastante. Entonces, y cumplir, ¿no? Decir, cuando se anotan en la lista, por ejemplo, algunas mamás no vienen. Entonces, hay veces traemos en vano los paquetitos. Entonces, que cumplan. Si dicen, les toca que recojan este mes, venir a recoger. Porque nosotros venimos con entrega puntual cada mes, ¿ya? Ese sería el consejo.